El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles solicitará al Congreso que incremente de 400 millones a 2.000 millones de pesos los recursos presupuestados para su operación en 2023. El director general de la AIFA explicó que un aeropuerto tarda varios años en llegar a su punto de equilibrio y que en su caso planean llegar a esa estabilidad en 24 meses. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para capitalizar el FEIP sirva para tomar recursos de las Afores, el IMSS, Infonavit o Foviste. En un comunicado, la dependencia aseguró que el gobierno federal no podrá tomar activos financieros de las empresas públicas u otros organismos para este fin. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció una entrevista para el diario El País, en donde habla sobre su vida en España y también responde sobre diversas investigaciones que hay en su contra, por delitos federales y enriquecimiento ilícito. El ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, regresará al poder en su país, después de obtener 64 de los 120 escaños del Parlamento en las elecciones legislativas. Los resultados finales serán anunciados este viernes y su gobierno podría estar conformado para mitades de noviembre. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.